Lo primero de todo, cuéntanos un poquito sobre la exposición. Esta exposición surgió porque había, gracias a las redes sociales, me contactó una persona de la Asociación de Ayuda a los Enfermos del ELA y me propuso que por qué no hacíamos una colaboración, yo con mi pintura y ellos como asociación, pues hacer una exposición en beneficio de esta asociación. Y en principio no teníamos el sitio, no sabíamos dónde y si iba a hacer la exposición, pero un buen día, gracias al presidente Correos, Javier Cuesta, hablando con él, me comentó que tenían una sala de exposiciones aquí en Cibeles, que esto es un sitio increíble, porque esto es el Palacio de Cibeles, aquí está el ayuntamiento, aquí al lado, y o sea que está muy bien situado, y me dijo pues que había la posibilidad de que si queríamos podíamos hacerlo aquí. Entonces, naturalmente, para un tipo de exposición a beneficio de una causa, las fechas apropiadas son la Navidad. Con lo cual, a mí me obligó a ponerme las pilas y ponerme a trabajar como un loco. Olvidarme de que había un verano por en medio, que podía irme a la playa y ponerme a trabajar. Y a echar mano de material que ya tenía hecho. Tenía hecho unas cuantas obras sobre Barcelona, en blanco y negro. Y entonces la comisaria de la exposición, que es María Dolores Jiménez Blanco, que es una de las mejores comisarias de estos momentos, porque es la responsable de, para mí, la mejor exposición de este año, el Reina Sofía, que es Coto Campo Cerrado, como la novela de Max Aub, me dijo que por qué no hacía, viendo la obra que tenía en el estudio, dice, ¿por qué no pintas Barcelona en blanco y negro, ya que ha sido tu ciudad? Y pintas Madrid en color, que ya lo estaba pintando en color, naturalmente. Y digo, pues venga, acepté el reto y me puse a manos a la obra. Como te digo, pintando en el verano, imagínate lo que es pintar en Madrid en verano, el calor tremendo que hace. Esta obra, por ejemplo, la pinté en pleno mes de agosto, esta del Metro Sevilla, por eso tiene estos colores tan, tan vivos. Y el fruto de este trabajo ha sido pues esta exposición. Por un lado, la Barcelona, que es mi ciudad de origen, donde yo nací y donde viví hasta que tuve 40 años. Luego me fui, cuando las Olimpiadas me marché, digo, aquí no me quedo. Y luego pues mi ciudad de adopción, que es Madrid. Aterricé aquí en el año 99 y desde entonces estoy viviendo en Villanueva de la Cañada, que es un municipio de la comunidad. Y entonces, pues nada, lo que comento, Madrid es la ciudad vivida y Barcelona es la ciudad recordada. Por lo tanto, Madrid y Barcelona por eso, porque son tus dos ciudades, por así decirlo. Hombre, son las dos ciudades donde más he enraizado. Barcelona como la ciudad donde nací, pasé mi juventud, la época del underground barcelonés, la época de la contracultura, la época de la preparación de las Olimpiadas, que había un entusiasmo tremendo y donde participé en revistas emblemáticas del momento como fueron El Víbora, El Cairo, Makoki. Fueron unos años muy interesantes de formación. A luego, pues, en mi ciudad de, como digo, de adopción, donde desarrollo ya un trabajo ya de como artista maduro, que es Madrid. Y entonces, el pintar a color o pintar a blanco y negro es simplemente por una especie de apuesta, de reto, ¿o tiene algún sentido más? Ha sido una casualidad, pero luego vamos a olvidarnos de casualidad y vamos a darle un trasfondo más, más literario, más intelectual, y vamos a decir que no, que fue una conciencia, el blanco y negro es una narración literaria, donde una evocación de la ciudad donde has vivido, por eso pinto así Barcelona. Y Madrid, que es la ciudad donde vivo ahora, pues ha de ser en color porque es la ciudad que yo me pateo, la ciudad donde yo ando cada día, la ciudad que yo vivo, y por eso ha de ser en color. Así queda mejor. Así queda mejor. Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir más o menos que el color es como vida. Y que el blanco y negro sería recuerdo. Recuerdo, exactamente, sí. Exactamente. Lo podemos resumir como eso. Vamos a resumir, sí, porque yo cuando voy a Barcelona ya voy como un turista. Es que es muy importante el día a día. La vivencia que hacemos diaria de los sitios es fundamental. Es donde poco a poco, sin darnos cuenta, vamos danzando raíces y vamos enraizándonos a un lugar. Por eso la gente tiende a identificarse
con el lugar donde vive. Y es muy cruel esto, porque las ciudades rejuvenecen, no envejecen, las ciudades rejuvenecen y nosotros envejecemos. Entonces, con los años, pasas por un sitio y dices, caramba, si aquí es donde viví cuando era pequeño, resulta que hay un McDonald's. Entonces, caramba, si este sitio donde venía con mis colegas a tomar unas birras, ya resulta que es, qué sé yo, pues hay un Zara, un Starbucks. Entonces, esto es una, la ciudad nos traiciona constantemente. Nosotros somos fieles a nuestra ciudad y la ciudad nos traiciona como una, vamos, como una mala pécora. Bueno, y hemos dicho que esta sería, pues, por así decirlo, tu exposición más solidaria. ¿Y cómo funciona exactamente esa parte solidaria? Como te he dicho, esto ha sido un fruto de una relación de las redes sociales. Yo conocí a la gente de la asociación de Lela gracias a Facebook. Facebook a mí me encanta. Es lo que antes era la plaza del pueblo, que la gente se iba a, se sentaba en un banco y hablaba con la gente e intercambiaba las noticias. Eso hoy en día es Facebook. Que tú te levantas por la mañana, abres Facebook y te encuentras, pues ya tienes 4 o 5 amigos que han colgado cosas. Pues uno lo que ha leído en el periódico, otro una fobia que ha tenido, otro una pesadilla, otro explica una historia, otro los que son artistas publican sus obras. Y entonces yo a través de Facebook es donde entré en contacto con esta asociación. Y ellos me propusieron esta, hacer esta colaboración. Y a mí me pareció bien, porque en todo lo que son relaciones, oye, lo de la cuestión solidaria también tiene una vertiente de vivales, de espabilados, de gente que saca dinero, pero luego te enteras de que no había nada detrás, gente que reúne dinero gracias a una causa y luego resulta que aquello es un bluff. Entonces hay una, es un tema que es un poco delicado, pero esto vi que era una gente muy seria, es una asociación muy seria que trabajan, tienen la sede cerca de las Cuatro Torres, entonces tienen allí la sede, es de ayuda a los enfermos de Lela, es una enfermedad tremenda porque se detecta a cualquier edad y tiene una evolución muy rápida, entonces requiere, para tener un poco de vida saludable requiere pues que los enfermos hagan recuperación, fisioterapeutas que los traten, yoga, bueno, es todo un trabajo muy, que eso hay que pagarlo. Entonces, imagino que estas asociaciones están constantemente buscando fondos. Entonces, la manera era engañar a un artista como yo. No, me dejé engañar muy bien porque en las relaciones de solidaridad tú recibes una respuesta inmediata. Que es el agradecimiento por parte de la gente. Y eso, y también hay respuestas entusiastas. O sea, aquí me ha venido gente contenta de comprar una obra porque sabe que va a ir a un, destinado a un fondo solidario, entonces, y a una buena causa. Entonces recibes un entusiasmo que no es lo mismo que otra gente que se le compra la obra para la sala de estar. Y entonces, como te digo, ha sido muy, muy bonito. Y sobre todo que aparte de para la rehabilitación y el que ellos se encuentren mejor, para la investigación, que también es una parte bastante importante. No lo sé, yo creo que son dos caminos diferentes. Creo que la asociación esta solamente trabajan para la ayuda para el enfermo, no para la investigación. Esto es otra, otra vertiente. Bueno, cualquiera de las dos es igual de importante. Y me doy por satisfecho, como te digo, con el, lo que estamos haciendo. Es realmente, aparte, no voy a ser hipócrita, también a mí pues da a conocer mi trabajo, le damos una difusión a... Piensa que el artista tiene un trabajo muy solitario, no puede estar tomando copas en las barras de los bares por la noche para darte a conocer y luego por la mañana estar pintando, o sea, haces una cosa o haces la otra. Eso, las relaciones sociales hay que hacerlas cuando eres joven, es cuando tienes energía para todo, pero ya a mi edad tienes que estar, o eliges una cosa u otra, o te dedicas al alcoholismo anónimo o te dedicas a pintar. Entonces si pintas tienes que dedicarle muchísimas horas. Entonces, gracias a este tipo de iniciativas, pues gente como vosotros pues me hace caso, cosa que agradezco, y además pues tiene distribución mi trabajo y doy a conocer lo que hago. Sí, eso es verdad. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, en tu web hemos leído frases como vivir para poder pintar o pintar para poder vivir. ¿Podemos definir que entonces para ti la vida es pintar o pintar es vida? Es que la cultura va muy relacionada con el arte y la cultura.
Piensa, para muchos artistas el arte ha sido terapia. Me refiero a mucha gente que estaban, pues que tienen que expresar cosas porque si no acabarían enferrados. Pues gracias al arte manifiestan esa creatividad y dan rienda suelta a esa energía. A mí me hizo mucha gracia el otro día, leí la actuación de Patti Smith con motivo de la entrega de los Nobel, y había uno que decía, pues caramba, salió allí muy comedida, se emocionaba, cantando el Blowing in the Wind para un público que estaban todos ahí, todos los vejestorios de la Academia Sueca, cuando esta mujer en sus tiempos jóvenes salía al escenario, se tiraba por los suelos, insultaba, chillaba, berreaba, y me imagino que debía ser una terapia magnífica para Patti Smith en aquella época hacer eso. El arte piensa que también es eso. Hay un movimiento de energías que te enriquecen y te sanan. Entonces, el arte ha de ser sanador. Casi como irse a un médico de estos, a un chamán de estos que te dan peyote y entonces, pues, entre convulsiones, pues, sanas. Pues el arte un poco ha de ser también sanador.